¿Cómo están, amigos? Bienvenidos una vez más a este espacio. Bienvenidos a Punto Cero. Nosotros, como todos los jueves, perdón, me acabo de acordar que cambiaron de horario. ¡Ay! ¡Cierto! I'm sorry, excuse me. Bueno, eso pasa. Me olvidé que habían unos ligeros cambios de horario, pero bueno, ocurre en las mejores familias, así que no ha pasado absolutamente nada. Lo más importante es que estamos aquí con ustedes en Punto Cero y que lógicamente tenemos siempre la mejor energía para compartir y que estamos con una invitada súper especial que mi querida Lenita ya va a presentar enseguida. Así es, aquí estamos felices pues de compartir un programa más con ustedes también para presentar esta invitada con un tema realmente extraordinario. Bienvenida Ana María. Ana María Parra es nuestra invitada, terapeuta holística. Hola Elenita, hola María Clara, un gusto, muchas gracias por esta invitación. Yo feliz de estar con ustedes aquí. Para claro, de lleno queremos que entres al tema y nos expliques exactamente en qué consiste este taller maravilloso que van a dar, esta propuesta que tú vienes para las mujeres, uh-huh. Maravillosa, realmente quiero que nos informes de todo esto. Mira Elenita, he escogido especialmente un sitio súper hermoso que está en Villa Dos Mangas, lleno de naturaleza, uh-huh. Para poder dar este taller. Este taller está enfocado a recuperar esa diosa interna, esa diosa que yace dentro de cada mujer, esa información que yace dentro de ti. Pero la pregunta sería, ¿dónde yace esta información? Esta información para cada mujer yace en nuestro útero. De allí es donde vamos a recuperar, allí es donde vamos a trabajar, allí es donde vamos a ir a ver aquellos traumas que tenemos para poder no exactamente sanarlos porque no estamos enfermos, es para poder transmutar esa energía que yace en el útero, esa energía femenina, esa energía poderosa, esa energía creativa que tiene toda mujer dentro de sí. Ana María. Sí, justo te peleaba por preguntar. Es que sabes que es súper interesante este tema y a mí lo que más me gusta es que a lo largo de los años, y mira que ya podemos decir a lo largo de los años hemos visto cómo la sociedad en general, el mundo en general ha ido evolucionando y para nosotros es fabuloso que vayan dando pasos hacia adelante en este crecimiento espiritual en el que yo siempre digo todos ya estamos embarcados, porque eso es una realidad indiscutible. Y cómo este movimiento en favor de hacer conciencia de lo que somos las mujeres, del poder que tenemos y del valor que en realidad nosotros podemos entregar a la humanidad, que podemos entregar como seres vivientes, como seres de esta tercera dimensión, ha ido creciendo. ¿Cómo empezaste tú y cómo has visto esa evolución en el paso del tiempo para llegar hasta la hora? Mira, mi camino empezó hace algunos años atrás con un evento muy fuerte de mi vida. Tuve una separación de pareja que, por cierto, Elenita fue una de mis terapeutas. Entonces ahí empezó mi camino, pero mucho más adelante encontré algo súper especial que fue un viaje que hice a la India, a una universidad espiritual. Realmente yo conseguí un cambio en esta universidad, en estos 21 días que estuve dentro de India, en esta universidad. Cuando yo llegué a India, yo sentía que me había equivocado de lugar, que no estaba en el sitio correcto porque había ido a pagar a este sitio tanto dinero en una ciudad que yo la veía un caos. Pero a partir de cuando yo salí de la universidad, a partir de estos 21 días, fue algo maravilloso. O sea, yo salí y podía comprender cómo esas personas que a pesar de la pobreza en la que viven, de la suciedad que en muchas ocasiones viven, pero todos estaban con una sonrisa, todos me atendían muy bien y era su estado interno. Todo yace dentro de ti, es tu estado interno. Adentro puede ser un caos, pero cuando mi mundo interno está en paz, las cosas
tú las puedes ver de una manera diferente. Una perspectiva diferente. Sales de tu papel de víctima. O sea, se acabó la Ana María víctima que le hacían todas las cosas. Que le pasaba todo. Que todo me pasaba y que todo el resto del universo. O sea, yo era la pobre víctima y aquí pues no pasaba nada. Cuando aprendiste a hacerte responsable de tus propias creaciones. Exacto. En el momento que uno entiende eso es cuando de verdad uno puede hacer esa transformación y es lo que te ha pasado a ti. Me parece muy bien que tú ahora estés queriendo compartir con todas las mujeres, sobre todo porque estamos dedicadas en este taller a las mujeres, definitivamente, pues a trabajar desde su matriz, esta parte que contiene todas estas memorias, como hablábamos un poco antes del programa. Y cuéntanos un poco acerca de eso, Ana María. ¿En qué consiste exactamente esta sanación? ¿En el reconocimiento? ¿En la sanación? ¿En qué? Sí, mira, uno de los primeros procesos es que vamos a ir explicando de qué se trata. En nuestro útero reposan todas aquellas memorias, todas esas memorias de traumas. En el útero específicamente, que realmente está asociado energéticamente hablando a nuestro segundo chakra, aquí reposa en el útero todas las pérdidas que hemos tenido. Esas pérdidas, llámense abortos voluntarios o abortos involuntarios. Aquí queda esta memoria. En nuestros ovarios, en el ovario izquierdo, reposa aquellas memorias y quedan grabados todo lo de mi madre, todo lo de mi abuela, de mi bisabuela y de mi tetrabuela y toda la parte transgeneracional. Todas las mujeres de tu vida. Todas las mujeres de mi vida. Y en el derecho quedan grabadas todas aquellos malos momentos, aquellas malas experiencias, aquellas experiencias negativas que he tenido con el lado masculino. Excelente, Ana María. Vamos a ir ahora un rato al corte y volvemos con más información acerca de este evento maravilloso que no se lo pueden perder. Así que estén pendientes. Hemopack les va a dar unos tips para el ahorro de agua. Número uno es ir a verificar nuestro medidor de agua que se encuentra afuera de la casa. Vengan, sigan. Estábamos en lo cierto, tenemos fuga de agua. Así que el paso número dos es ir a verificar dónde está la fuga y darle manos a la obra. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Ahorita les voy a enseñar cómo cambiar el sapo del inodoro. Procedemos a retirar la tapa y encontraremos todo el sistema. Procedemos a retirarlo. Ahora sí, ya que tenemos uno nuevo, procedemos a ponerlo. Bueno, una vez que lo tenemos bien puesto acá, colocamos esto y enganchamos la cadena. Ya está, colocamos la tapa. Y listo. Y luego de realizar los trabajos en casa, podemos verificar que nuestro medidor está funcionando correctamente. Con esto, ahorraremos mucha plata en nuestra planilla de agua. Estamos aquí nuevamente con nuestra entrevistada Ana María Parra, para las personas que recién se conectan, hablando de un evento maravilloso que va a haber. Cuéntanos qué fecha va a ser. A propósito, para no olvidarnos. Claro, para no olvidarnos. Justamente les estaba poniendo y en el anuncio dice que te regales este momento, este fin de semana para ti, porque aparte de que vas a poder trabajar aquellos traumas, aquellos momentos difíciles de tu vida, aquellas cosas de maltrato, o también podrían ser pequeñas percepciones que tuviste de niña que quizás ni siquiera sucedieron, pero fue tu percepción en tu infancia. Vamos a tratar todo esto, pero al mismo tiempo vamos a recuperar esa energía creativa. Aquí yace esa energía sexual. La energía sexual no solamente está dada con la parte, es el sexo. No, la energía sexual es la energía de más alta vibración. Esto va a ser en la vía Dos Mangas, en una hacienda, una casa hacienda que se llama La Lucinda, que está exactamente a unos 10 o 15 minutos de Montañita. Ay, va a ser maravilloso. Entonces, además, el sitio es hermosísimo. Y entonces son varios días. Sí, es 7, 8 y 9 de junio. Entramos el 7 en la noche, puede allá se cena. ¿Es jueves? No, viernes 7. Llegas y a las 7 de la noche es la cena, te vas a descansar.
al día siguiente en la mañana, lo que vamos a hacer es primero vamos a hacer un poco de movimiento porque se va a trabajar algo de danza para que empieces a mover esta zona. Claro. Y luego una meditación, el desayuno, empezamos el taller, tu almuerzo, nuevamente volvemos a regresar al taller, vamos a tener de allí tu cena, la cena, y a la noche, antes de que vayas a descansar, vamos a tener una terapia vibracional con cuencos y con gong. Al día siguiente nos vamos a levantar, asimismo, el mismo proceso, vamos a tener ejercicio, meditación y vamos a tener una terapia de energías arcangelicales para que vayas perfectamente alineada con todos tus chakras y al final una limpieza con humos sagrados. Los humos sagrados vienen de plantas sagradas, vamos a limpiar todos nuestros campos energéticos y también con humos sagrados vamos a limpiar aquellas memorias de las parejas. Porque también cabe recalcar que, hay una acotación que quiero hacer. La parte sexual, no es que las relaciones sexuales sean malas, pero cuando tenemos muchas relaciones sexuales, cada vez que nosotros tenemos una relación sexual, nos llevamos todas las energías de esas personas con las personas que esa persona estuvo. Y en muchísimas ocasiones, nosotras no sabemos, ni siquiera conocemos. Exactamente. Es, por eso es todo importante eso vamos cuidar. A trabajarlo. Vas cargando con un poco de energías que realmente que no te corresponden. ¿Sabes qué? Es increíble, y ahora que tú decías, hablando del útero y hablando de este trabajo maravilloso que se va a hacer, y hablando de, tú hablabas mucho cuando estuvimos antes del programa y en el corte, de las pérdidas que a veces se tiene y que uno no lo sabe ni se lo imagina, y menos lo va a trabajar. Y recuerdo perfectamente, y Elenita no me va a dejar mentir, en una ocasión que estábamos en la radio entrevistando a Prabhu, y justo fue algo maravilloso, y yo ahí puedo dar fe de lo que ocurre en el útero. Él me dijo algo tan sencillo como, tú tuviste una pérdida. Ni me acordaba, con eso te digo todo, ni siquiera la recordaba porque fue algo espontáneo que sucedió cuando yo era muy joven. Me dice, tú tuviste esa pérdida y esa energía que tú no has trabajado afectó a tu hijo, que es mi primer hijo, pero en realidad era el segundo. Exacto. Claro. En realidad era el segundo. Y entonces yo dije, no, ¿será? ¿No será? Yo estaba en eso. Y él me dio un, digamos, todo un trabajo, todo un proceso que hicimos mi esposo y yo, durante 42 días, haciéndolo con mucho amor y con mucha entrega y con mucha intención. Una reprogramación. Una reprogramación y una limpieza de energética de todo lo que había quedado para, digamos, como para sanar y limpiar todo este campo. Y a la vez eso va mejorando la relación con nuestro hijo. Mira, te puedo decir por experiencia propia que fue algo maravilloso, fue algo, digamos, vivencial y algo que yo experimenté y de lo que puedo dar fe y puedo decir, efectivamente, sirve, funciona y de verdad uno ve el cambio, parece mentira. Claro, sí. Y sabes que también es importante que reconocer, como tú dijiste, que viene un transgeneracional también, esas memorias en el lado izquierdo, dijiste que era femenino, en el ¿no? femenino, sí. Ya, y que muchas veces no son pérdidas nuestras, sino que tienen que ver las pérdidas que tuvieron nuestras abuelas, nuestras madres, que son conflictos no resueltos emocionales finalmente. Y a veces ni sabemos. Exacto, no sabemos. Entonces, muchas veces pueden identificarse y decir, no, yo nunca he tenido una pérdida, yo nunca he tenido un trauma, a mí nunca me abusaron, nunca nada, me ha pasado como que nada. Eso no me corresponde. Pero definitivamente no es así. Todos tenemos que sanar esas memorias que venimos cargando desde nuestro transgeneracional. Claro, exactamente. Y sabes que es lo más importante, exacto, y lo más importante es que cuando te sanas tú, sanas a todas esas mujeres. Y la además, y las siguientes generaciones. Entonces yo creo que es la oportunidad realmente que gracias a Dios en este momento maravilloso de la tierra están habiendo cada vez mujeres más sabias, más conectadas, que tienen experiencias y que nos van a brindar esa información. Elenita, nos vamos a ir un corte y de regreso ya en nuestro último bloque, bueno, ahí sí Ana María con todo para poder entusiasmar y para poder animar a todas las personas con este tema maravilloso y que asistan también pues a ese taller fabuloso que vas a dar.
Bien, amigos, estamos de regreso nuevamente aquí en Punto Cero con Ana María Parra, que está dándonos esta información maravillosa de este taller. Dinos, por favor, ¿cómo puede ser, cómo podemos sentir ese despertar que vamos a encontrar energéticamente hablando en este Además, taller? Además, me encanta esa diosa interna. Imagínate, es que imagínate toda esa sabiduría, es. Todo ese poder que realmente se Así tiene, es. ¿No? El valor. Y este poder no solamente es de nosotras las mujeres, también este poder está en el lado masculino, porque todos nosotros venimos de un útero. Ese fue nuestro uh-huh. primer hogar. Uh-huh. Entonces, los varones también más adelante vamos a poder incorporar un taller para ellos. ¿Por qué? Porque aquí esa fue su primera casa y ellos traen las memorias de su madre también. Claro. Exactamente. ¿Ya? Entonces, todo esto, además, el útero está considerado como con mucha energía de amor, tanto así que si tu órgano, o sea, si tú te pudieses doblar energéticamente, tu corazón va a pegar con tu útero. Entonces, tú te imaginas que si el corazón tiene una vibración de amor tan grande, si tu corazón puede sentir las cosas que quizás van a suceder después, ¿dónde no va a sentir tu útero toda esa energía? Claro. Hay una gran cantidad de energía, una energía creadora, es lo que te da el impulso. Antes de empezar, yo le comentaba a Elenita que yo he vivido esa experiencia porque yo no menstruo desde los 30 años porque me hicieron una ablación de endometrio, porque tenía un problema, y me ligué a los 29. O sea, ahora que soy consciente, digo, wow, por eso en muchos momentos me sentía totalmente decaída, no tenía energía, no sabía para dónde ir, tenía una desconexión energética interna desde el centro de mi ser. Entonces, ahora comprendo muchas cosas que sucedieron en mi vida, en mi parte energética, y de eso se trata, de recuperar esa diosa divina que todas las mujeres llevamos dentro, y también esa energía sutil, esa energía femenina, porque eso nos va a hacer creadoras. Esa creatividad maravillosa que tenemos hombres, que tenemos mujeres, pero que tenemos que empezar a trabajar con esa energía, esa aceptarla, energía crea, a darle su espacio, a darle su valor. Imagínate, ahí es donde está todo nuestro poder realmente. Sí, el de tanto el de la mujer como también el del hombre, por supuesto que sí. Porque somos un canal, es como que fuésemos un gran tubo conectado en nuestro primer chakra hacia el cielo y con nuestro séptimo chakra hacia la madre tierra. Tanto así que la madre tierra es un útero realmente. Allí crecemos todos. Y es realmente la madre tierra donde se encuentra ese amor incondicional. Porque así nosotros agregamos a la madre tierra, de allá vienen nuestros alimentos. Claro, además es un canal también para poder sanar relaciones con nuestra madre personal, digamos. Exactamente. ¿No? En hacer esa conexión, porque más allá de que me lleve bien o no me lleve bien, o que haya perdido a mi madre o no, realmente esa sanación también se puede hacer, ¿no? Esa conciencia de que las madres, el arquetipo madre va más allá que una madre física, ¿no? Claro, y ese transgeneracional del que tanto se habla y el que tanto ahora hay que sanar. Afecta, imagínate, y hay que sanarlo. Y qué bueno que hayan estas herramientas, y qué bueno Exacto. que haya esta información, y qué bueno que se den este tipo de charlas y conferencias para ayudar tanto a la gente. Claro, y comprender a aquella mujer que nos crió, que fue nuestra madre, que prestó su cuerpo, que prestó su útero, para que nosotros estuviésemos aquí en este sitio haciendo un proceso, aquí en el planeta Tierra, comprender que ella también tuvo su historia. Exacto. Y que por eso quizá en un momento de percepción o de todas las vivencias que esa mujer tuvo cuando estaba embarazada, nosotros tenemos muchos conflictos. Realmente uh-huh. yo, más allá de una sanación, hablo de una transmutación, de cambiar, porque el evento no lo voy a poder cambiar, pero sí voy a cambiar la percepción del hecho. Y hablemos también un poco de esa sanación colectiva, porque parece mentira hoy en día. Todos, yo creo todos que todos estamos de acuerdo en que somos uno, estamos conectados por esta red maravillosa energética que cubre el mundo entero. Somos uno con los seres humanos, con los animales, con las plantas, con las cosas que existen, con todo el universo. Y es parte de esa sanación. Sanarse uno es como ir sanando todo el universo, claro. Sí, porque así es. Somos uno realmente. Definitivamente, así es. Bueno, recuérdanos por última vez, por favor, Ana María, el lugar, la hora de este encuentro maravilloso. Ya, el lugar es Vía Dos Mangas, en Hacienda La Lucinda, el 7, 8 y 9 de junio.
Ahí están los teléfonos que aparecen en pantalla. Ustedes pueden escribir a WhatsApp para poderse inscribir y disfrutar de este gran evento. Se lo aseguro que van a salir felices. Perdón que me interrumpa. Antes de irnos, háblanos del otro evento, rapidito, rapidito. Solo una mención. Okay. El otro evento es un evento maravilloso. Es como que hemos traído un pedacito de India al Ecuador. No te lo pierdas. Es el 24 de junio en uno de los salones del Mall del Sol. Se llama Un Viaje al Despertar. Te lo garantizo, fue parte de mi vida, fue parte de ese cambio. Vas a poder encontrarte, vas a poder obtener todas las respuestas que necesitas a tu felicidad, a tu paz, a tu amor, a todos aquellos anhelos que tienes en este momento. Te esperamos. Maravilloso. Estamos cargados de eventos así y de cosas bellísimas para ustedes. No que pasen se lo bien. Pueden perder, a inscribirse rápido para poder parar su así es. Su sitio.